Ahí está preparando, ya llegó la quinceañera. ¿Cuánto estaban esperando esta fiesta? Yo digo. No, estamos esperando porque es una de nuestras hermanas que está sirviendo en el Señor, está siempre en las cosas del Señor, y es muy lindo compartir cuando uno está en el mismo espíritu, en el mismo amor, en el mismo servicio. Y esta noche o esta tarde nos vamos a considerar con ellos, amén. Y así, de esta manera, vamos a recibir a la quinceañera y vamos a con un fuerte aplauso, ¿sí? Y así, de esta manera, ha llegado nuestra hermana María Belén, mamá ni Chuquimia, junto a su mamá Beatriz Chuquimia Chacón. ¡Un fuerte aplauso! Y también está acompañado sus padrinos Santos Bernabé y Josino Blanca. ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte de pie, hermano, para recibirlo! ¡Fuerte de pie! ¡Ahí está la quinceañera! ¡Anda, bebés! Ahí está, la quinceañera ha llegado junto a su mamá Beatriz y junto a los padrinos Santos Bernabé y Faustina Banca. Y así esta tarde está pues un siervo que va a estar consagrando a nuestra hermana y él va a estar dando la palabra del Señor. ¿Vale? Un fuerte aplauso a nuestro hermano ministro, hermana Dalí Gorillana. Buenas tardes, vecinos, invitados, hermanos, paz de Cristo. Aquí en esta tarde estamos allá para consagrar a nuestra hermana María Belén Mamani Chuquimia. Primeramente decirle gracias, hermanos, a cada uno de ustedes de poder acompañar a nuestra hermana Belén y de poder gozarnos en este lugar. Amén. Vamos a ir a un poquito de el mensaje del Señor para cada presente, para cada persona, también para la quinceañera. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años, en que digas: no encuentro en mí a ellos placer ninguno. Así como dice la palabra de Dios, hermana Belén, en esta tarde hacemos este compromiso con Dios y con los hermanos. No sé qué es lo que haya pasado en estos trayectos desde la niñez. Cuando naciste, seguramente tu mamá te trajo y Dios permitió a que llegaras hasta los 15 años. ¿Amén? ¿Qué decirte? Como dice la palabra de Dios, deleítate en el camino del Señor, plácete en el camino del Señor, no mires atrás. Solamente aférrate a Dios, que Dios hará todas las cosas. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 4:12. Dice la palabra de Dios que nadie te menosprecie su juventud.
Al contrario, lo que los creyentes vean en ti, un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta y en el amor y la fe, es la palabra de Dios. Amén. Así que, hermana María Belén, así como dice la palabra de Dios, es para cada uno de nosotros también, para todos los jóvenes en esta tarde, de poder andar en los caminos del Señor y no olvidarse del Señor. A los cuantos años haya llegado la hermana, desde la niñez, hoy en día ha conocido la palabra de Dios y hoy está juntamente con nosotros, hermanos, cumpliendo los 15 años. Y cómo no agradecerle al Señor, a su mamá, a su abuelita y a los familiares que hoy en día ya conocen la palabra de Dios. Es muy importante, hermana María Belén, que tú sigas adelante en las pruebas, en las luchas, en lo que venga, en las adversidades, en la tristeza. El Señor va a estar contigo todos los días de tu vida. Más que no hay que olvidarse del Señor, de lo que hace la obra. Dios te ha llamado, eres una buena sierva, eres una buena sierva que hace las cosas de Dios. Siempre tú has hecho conforme a la palabra de Dios y lo estás cumpliendo, hermano. Una obrera, todas las cosas que tú haces en la iglesia, en el grupo de amistades, eso es lo que quiere el Señor. Y hoy día, hermanos, le agradecemos a la mamá, a la abuelita, que hoy en día, en esta tarde, estamos ceremoniando entre 15 años, que Dios le bendiga a cada uno, a cada familia que vinieron. Hermanos, así vamos a orar por la hermana María Belén, que cumplas muchos años más, hermana, que Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Hermanos, levantemos nuestras manos. Inclinemos a este lado para poder orar por la hermana María Belén. Amén. Oremos. Padre amado, bendito Dios todopoderoso, Señor, primeramente te damos las gracias, Padre amado, Señor, por habernos juntado a este lugar, mi Dios. Aquellos que conocen tu palabra y aquellos que no conocen también, Padre amado, Señor, bendito Dios. Y que tú bendigas, Padre amado, bendito Santo, Señor de la gloria, a cada uno, Padre amado, los que están aquí, Señor mío, Padre, familiares, Padre Santo, vecinos, que han venido, Padre Santo de la gloria, por amor, Padre amado, bendito Dios, todopoderoso, Señor, a tu hija María Belén, Padre amado, Señor, bendito Santo de la gloria, Señor, que tú consagres este día, Padre amado, bendito Dios, que tú bendigas su vida, Padre Santo, de tu hija María Belén, la de su familia, Padre amado, bendito Dios, todopoderoso, Señor. También aquí los testigos, mi Dios, Señor mío, Padre Santo de la gloria, Padre amado, la vida de tu hijo Santos Bernabé, Padre amado, Señor mío, Padre Faustina Huanca, mi Dios, Padre amado, bendito Santo, toma el control, Padre Santo, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice, Padre amado, a cada uno que están aquí, Padre amado, bendito Señor Jesucristo, a los padrinos, Padre amado, bendito Dios, a los familiares, Padre Sánchez, que están aquí, Padre Santo, a todos los jóvenes, mi Dios, Señor mío, Padre Santo, acompaña, Padre amado, bendito Dios, en su estudio, Padre amado, bendito Santo, a tu hija María Belén, Padre amado, bendito Santo, consagra, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Padre amado, Señor, que tú seas, Padre Santo, en este paso, Padre Santo, que está haciendo, Padre amado, que tú, Padre amado, Señor mío, Padre, lo guíes, Padre amado, bendito Santo de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Padre amado, bendito Dios, hoy, Padre Santo de la gloria, Señor, te damos la gloria y la honra, mi Dios, Señor mío, Padre, delante tuyo, Señor, Padre mío, conságrala, Padre Santo de la gloria, guárdala, cuídala, Padre Santo, Padre mío, Dios mío, Santo de la gloria, de todo peligro, y que ella, Padre Santo, ande en tus caminos, Padre amado, bendito Dios, así como dice tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos la gloria, honra, Señor, Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, mi Señor, gracias, Señor, amén y amén, gracias. Un fuerte aplauso. Amén.
decimos, hermanos, aquí a nuestro hermano Santos Bernabé, él es el padrino, él es el que le va a guiar a la hermana Belén. Cuando caiga, él va a ir a su casa a levantarle, a preguntarle cómo está, si está bien en su estudio o no está bien en su estudio. Para eso están los testigos, la hermana Faustina, el hermano Santos Bernabé. Así, hermanos, Dios lo bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias, hermanos, por venir. Gracias. Dios lo bendiga. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Vente esas palmas, arriba. ¿Por qué están calladitos? Una alegría, una felicidad para nuestra hermana. Hoy mostremos esas bolsitas, como dice el siervo. Hoy es una fiesta y nos gozamos con ella junto a los padrinos. Así que tenemos también una palabra de parte de su mamá, ¿no? Para todos un agradecimiento, nuestra hermana Beatriz. Paz de Cristo, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias por venir. Gracias por acompañarme en este día, que para mí ha sido muy esperada, también para mi hija. Gracias por cumplirle este sueño a mi hija, también a sus padrinos que están aquí. Gracias por todo. Nada más eso quiero decirles, que hoy me siento muy feliz, contenta, porque todo salió bien, un poquito atrasado, pero todo bien. Y también a mi hija quiero decirle que muchas felicidades, hijita. Yo sé que este día ha sido muy esperado para vos. Yo sé que desde niño has soñado vestirte así, de esa manera. Eres una buena niña, estudiosa. Has estado todos estos años conmigo. Yo sé que hemos pasado muchos malos momentos. Y ruego a Dios que siempre estamos juntas, así unidas. Y que Dios me permita muchos años más estar contigo. Muchas felicidades, hijita. Te quiero mucho. Y también estoy muy contenta que estés en el camino del Señor. Que nunca desvíes. Que siempre, ante todo, esté Dios, porque tú sabes que es el camino, la verdad, donde encontramos felicidad. Tú ya sabes, tú sabes que Dios ha estado siempre con nosotras. Tú sabes, hijita, todas las cosas que hemos pasado, y Dios ha estado siempre con nosotras. Un fuerte aplauso, las palmas arriba, mis hermanos. Un agradecimiento de nuestra hermana Beatriz junto a su hija, ¿no? Ella sabe como mamá cuánto tiempo, 15 años, todavía está con ella y sabe, conoce, y lo que se viene más todavía. Como dijo el siervo, a disfrutarlo, a vivirlo el presente, porque el presente se viene mucho mejor. ¿Amén? Así con los familiares, con los amigos, con los tíos, con las tías. Amén. Así, mis hermanos, vamos a invitar a la hermana Belén, a la hermana María Belén, que va a estar pasando a cada dama, a cada paje, va a estar soplando y va a recibir la rosa. ¿Sí? Así que un fuerte aplauso. Así vamos a invitar a la hermana Belén que pase, que pueda soplar. Tan rápido ya 15 años. Y primero por aquí la vela va a soplar. Un abrazo. Toda la alegría que me ha salido. Un fuerte aplauso. Ahí está acompañando su tía. Ahí siempre también junto a ella. Ahí está recibiendo la rosa.
Y así vamos a pedir a nuestra hermana que venga por este lado, a la quinceañera María Belén. Por ahí estás. Y dando palmas a los hermanos de este lado. Saludándole a los hermanos. Ahí está, por favor. Ahí está, ahí está. ¿Dónde están las palmas, hermano? Muy bien. Qué felicidad, ¿no? Este momento especial para nuestra hermana María Belén. Y así, de esta manera, vamos a dar lugarcito también, que está su padrino, su madrina. Unas cuantas palabras para nuestra hermana, ¿no?, María Belén. Y vamos a invitar a nuestro hermano Santos Bernabé. Hola. Muy buenas tardes a todos los invitados. En primer lugar, les quiero saludar con la paz de Cristo. Quiero agradecer a Dios por haberme dado un día de vida más. Y quiero agradecer a todos los invitados que están en este hermoso lugar, en sus 15 años de mi ahijada María Belén. También agradecer a los pajes, a su mamá, a los familiares, a sus hermanos, tías, primos, a todos los presentes. Esta noche les pedimos de corazón que nos acompañen hasta el último a disfrutar de esta fiesta que con todo cariño ha organizado su familia. Quiero decirle a mi ahijada muchas felicidades por tu día, por los 15 años. Y que Dios te bendiga y que Dios siempre esté cuidando tu vida, tanto en tu día a día, lo que tú emprendas, Dios siempre esté en ese lugar. Lo deseo más de mi vida es que nunca dejes al Señor, que nunca te apartes del Señor. Conociendo la palabra, que sabemos tenemos un compromiso con el Señor, que tenemos una victoria con el Señor. Y esa victoria está en el camino del Señor. Nada de mi corazón yo te lo pediría, que no dejes a Dios, ese Dios que te ha escogido, ese Dios que te ha llamado, ese Dios ahora vive en tu corazón. Yo como tu padrino, te deseo lo mejor en tu estudio, en tu salud, junto con tu mamá. Como un padrino, a veces yo te puedo fallar, pero Dios nunca te va a dejar. Como un padrino, a veces te puedo desamparar, pero único Dios, nunca Él nos va a desamparar. Pero mi corazón siempre va a estar ahí en tu vida. Pase lo que pase, yo estaré a tu lado. No se sabe hasta dónde me prestará el Señor mi vida. Mientras tenga vida en esta tierra, voy a estar apoyándote en todo lo que pueda. Así que, María Belén, Dios te bendiga y muchas felicidades. Un aplauso para este Señor, ¿eh? Voy a pasarle a mi esposa, ¿eh? Buenas tardes a todos los invitados que están en este lugar, y así también que Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están en este lugar, y así también de barrio de donde nosotros congregamos, la Iglesia Esperanza, y están presentes acá. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Así también están a nuestro hermano Adalí, que nos ha liderado siempre en este barrio, y está acá presente acompañándonos, apoyándonos. Y así que en esta tarde nos sentimos felices, y que en este lugar nos han recibido, nos ha esperado. Nosotros estábamos desesperados para llegar a la hora, pero me dijeron que no había nadie, pero acá está lleno. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes por venir en este lugar para compartir junto con mi hijada. Y que le puedo decir a mi hijada que espero que hoy que pases junto con tu familia, junto con tu mamá, las familiares, porque ellos te quieren por estar en este lugar.
así que muchas felicidades, ahijada. Como ya te dijo tu padre, estamos en este, para apoyarle siempre. Y junto con tu mamá, cualquier cosa, siempre acérquenos y avísenos siempre. Y no, hay veces nosotros a un costado vivimos y si nos comunicamos, estamos para apoyarles. María Belén, muchas felicidades, que cumplas muchos años más y te queremos mucho y como una hija más. Amén, hermana Belén. Dios te bendiga mucho. Un fuerte aplauso. Ahí están los padrinos. Dijeron hasta donde ellos estén van a estar contigo, hermana Belén. Así que tienes un apoyo grande, unos hermanos tremendos. A ver, así mis hermanos, vamos a invitarle a los pajes para una foto grupal, que se vengan por este lado. Foto grupal ahí. Y así vamos a estar despidiendo también a los pajes con un fuerte aplauso. Una foto grupal con todos los pajes y las damas que se vengan. Para mí sería para este lado, para este lado, para que saque para este lado. Algo así, para allí. Y hoy estaremos también invitando a los padrinos que estén preparados para vals. Vamos a estar nombrando mientras se sacan primero los varones, se sacan primero todos, vamos, todos entran, todos. Bueno, los varones ya saben, adelante, asentaditos los varones. Por favor, asentense para la foto. Sentaditos varones. ¿Hay foto? A ver, por este lado, las damas, ¿qué pasó? Aquí faltan las damitas, vamos, por este lado. Ahí está. Acomódense, por favor, biencito. Todos tienen que entrar, algunos si son muy grandes, por favor, un poquito más en la cabeza. Un poco más junto todo, por favor. Por favor, hagamos la unión hace la fuerza, vamos. Oye, la quinceañera que se ponga contenta. Ahí están los varones más grandes, arriba, la cabeza. 3, 2, 1, otra vez, 3, 2, 1, muy bien, perfecto. Un fuerte aplauso. Bien, así le despedimos a los padres y a las damas, que Dios lo bendiga. Gracias, vamos a visitar a nuestra hermana Belén, que venga por este lado. ¿O está ahí? ¿Quién? Ahí. Bien, gracias por colaborar a los pajes, Dios lo bendiga, no se vayan, no terminó todavía la fiesta. Vamos a invitar a su mamita, vamos a invitar a la hermana Beatriz, que venga por este lado. A nuestro hermano solidista, que lleva a danzar en vals. Y vamos a recibir un fuerte aplauso a su mamita Beatriz y a nuestra hermana María Belén. Por favor, la foto, ahí está.
Un fuerte aplauso.
ahí, sigue. ¡Aparecieron! Vamos a invitar al siervo de seguridad, a Danilo Orellana, junto a su esposa. Gracias.